¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy os voy a enseñar por fin las mejores combinaciones de llaveros y skins. Además, os pondré el pattern de cada llavero por si queréis o lo podéis comprar, ¿vale? Así ya lo tenéis ubicado. Así que vamos al lío. ¿Con qué empezamos, chicos y chicas? Con la M4A4 Hole y el llaverito justo en la parte de arriba que se llama Hot Hole. Y en ese caso el pattern es el 59.101. Uno. Desde mi punto de vista, más allá del crafteo, ¿no?, que tiene la Gold con el ojo, nada mal esa posición. Veremos posiciones muy interesantes porque, como sabéis, chicos y chicas, los llaveros se pueden poner prácticamente en cualquier lado. ¿Con qué continuamos ahora? Con USP Alpine y Lil Whiskers 16.000. ¡Wow! Está guapa esa, ¿eh? 1674, perdón. Me mola. La USP esta, que está en las nuevas colecciones, me parece muy bonita. Y el gatito está guay, muy kawaii, ¿no? Muy, muy cute. Vale, Max Silver con el llavero Diamond Dog 67.130. Está guay. Está guay la combinación, la verdad. Si no me equivoco, Max, bastante asequible y el llavero también lo es. Me mola. Vale, continuamos. AK Arabesco Dorado con el chaverito Daika Sans AK 2797 es el pattern. Joder, tío, os voy a ser totalmente honesto. El llavero del AK no me convence para nada. O sea, mola. No sé si a lo mejor en los AVPs en el SCOM mola más, pero es que un AK con otro AK queda como raro, ¿no? Yo creo que por eso los llaveros, como por ejemplo el de antes, son los más cotizados. Ese no lo es tanto. Bueno, vamos con el siguiente. Phi7 Angry Mob con Lil Squeer 11029 es el pattern. A ver, ese no me desagrada del todo, ¿eh? Está guay, tío. Me gusta más que al menos el del AK arabesco. Está bastante guay, que por cierto, el pattern ese que hemos visto antes, a saber lo que cuesta la virgen. Vale, ahora tenemos una Hot Rod con Daikas AK. En ese caso será rojita, entiendo. La tenemos arriba. Mira, esto tiene más sentido, puede ser. No me convence del todo, ¿no? Pero a lo mejor más sentido en esa posición, no se repite el arma. No sé qué opináis, hacedme saber en los comentarios qué llaveros os gusta más, si lo de los muñequitos o lo de las armas. Yo creo que los muñequitos están mejor. Vale, ahora tenemos el M41S Guardian con el llaverito Lil Ava. Está guay el llaverito del modelo CT. Me mola el rollo, la verdad. Queda bastante guay, se implementa súper, súper bien. Y aparte el pibe con las pegatinas esa de Face, queda got, ¿eh? Un M4 que es de la colección, como sabéis, Winter Offensive. Y es carita, ¿no? Es carita, pero es bonita. Vale, tenemos el AVP Wildfire con el llaverito Hot Rod 26068. Lo tenemos en el medio. De momento no hemos visto llaveritos en el scope, me está sorprendiendo. Pero esto es una combinación, es un must. Si tienes el AVP Wildfire, este llaverito yo creo que le queda increíble. La combinación está súper bien. Vale, tenemos la USP Princeton con el llaverito Pop Art. Está guay también. No me desagrada este tipo de llaveros en las pistolas, ¿eh? Ya lo hemos visto con la Phi7 y el USP no queda nada mal. Ok, me convence. Sí. Está guay. Me mola. Acá vi The Monster con Lil Monster. A ver, yo creo que el llavero está basado en esta skin, básicamente, ¿no? Está guay. No es mi favorito, no os voy a engañar, pero entiendo la posición y mola. Pues como si tuviera lengua, ¿no? El modelo de arriba. Vale, tenemos una Blue Phosphor con el AK Diecast, que es básicamente lo que hemos visto antes. Por cierto, todas estas combinaciones que estáis viendo son reales, ¿vale? No son combinaciones creadas por nosotros, porque hay gente que está utilizando programas, etcétera, etcétera. Esto todo es real, ¿vale? Y nada, aquí tenemos con las pegatinas de la MLG, también queda bastante guay. Vale, Glock Emerald con semiprecios. Este es de los que más me gustan, creo, ¿eh? Wow, es que si tienes ese pattern, ¿cuál es el 588? Pero será caro de cojones. Ese está muy guapo, tío. Es el primero que vemos cuchillito y está guapo. Vale, Mac Goldbrick con Disco Mac.
Fijaros lo que he dicho antes de que el AK con el AK no me gustaba un carajo, pero esta sí me gusta, ¿eh? O sea, tiene mucho brilli, no nos vamos a engañar, pero está muy, muy guapo, tío. De hecho, creo que es de mis favoritas, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué para tener el 44.000? Vale. Tenemos la P250 Bengal Tiger con el llavero Hot Sauce. Ah, queda increíble. No, chapo. Queda súper bien, súper implementado. Me mola muchísimo en las pegatinas del tigre. Creo que es la primera vez que veo esa pegatina. No la había visto en mi vida. Vale, AVP Boom con el llaverito Lil Crash. A lo mejor no se implementa del todo, pero no está mal. Primera vez que vemos el llaverito en el scope. A mí personalmente me gusta más tenerlo en el lado del zoom, en el lado de adelante. Estoy pensándolo, ¿eh? Me veis callado porque estoy ahí. No está mal, supongo. No es el peor que hemos visto ni de lejos ni el mejor. Vale, tenemos la MP5 Agent con el llaverito Lilava. Bueno, esto es sensacional. O sea, esto es un must. Como he dicho antes, ¿no? Si tenéis esta skin y podéis poner este llavero, se implementa a la perfección. Queda increíble. La MP9 Hot Rod con Diecast AK. Queda también muy bien. Me mola. Hemos visto muchas combinaciones con el AK. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende que haya tantas, tío. Yo me esperaba más muñequitos, más cuchillitos. Y en este caso, mucha AK. Y por último tenemos en la Phase 7 Monkey Business con Das Bananas, con el llaverito este que tanto mola. A ver, de nuevo, ¿no? Combinación increíble. No sé si es la mejor posición, no os voy a engañar. A mí me gustaría justo al lado del cañón. Pero está guapo, está guapo. ¿Qué opináis de los llaveros, chavales? ¿Os gustan? ¿Creéis que hay combinaciones interesantes? ¿Habéis hecho alguna vosotros? Como siempre, hacedmelo saber en los comentarios. Me despido. Espero que este vídeo os haya resultado tan interesante como a mí. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!